coacción, cosas de protesta y de repudio en contra de la política antinacional y antipopular de Horacio Cartes, porque la ley de privatización, la ley de alianza pública privada, pero oye, derogada, pelivia. El Poder Ejecutivo, a través de su ministerio, ya puede tener convocatoria de Curicó a las 10 de la mañana en Coronel Oviedo, pero Orero que sea positivo la. Y preocupación no hubiera de cosas, pero eso es de que no lo participamos ahí, porque en plena movilización, no lo imaginas, en plena ejecución de nuestra movilización o en la convocatoria, entonces te descomprimir o desinflar a la hora de lucha antes de Peroro. Eso es a través de una carta lo responde al Ejecutivo, de que en otro momento la centro de nuestro, nuestra conversación estaba en la derogación de la ley de alianza pública privada y Catujadorero Guapuro Ñemongueta. A primeras horas, desde las primeras horas de la mañana, van a estar llegando diferentes organizaciones, tanto sociales y políticas, en la Plaza Italia, donde vamos a hacer la concentración. De ahí vamos a marchar hasta el frente del Congreso Nacional, donde vamos a llevar el acto central, dejando un poco nuestra postura como organización. Esta política de Cartes de entrega de nuestra soberanía y que también afecta a la educación de nuestro país. Por eso nuestra posición va a ser muy firme mañana en frente de este Congreso, que es una plaza histórica en nuestro país. El presidente Cartes gobernó y sigue gobernando para los ricos, beneficiando para los ricos y empobreciendo a la mayoría de nuestros compatriotas. Nada hay para los pobres, pero mucho dio para el sector más privilegiado en nuestro país. Con APE puesto de salud, ya abrí, con APE venda, anda y por y moja, o seguir la miseria. Ahí puede tener política de salud, en esta meja. Ahora, como organización y diferentes organizaciones, Roseguita Cuadro, exigir a crear la ciudadanía más responsable, porque como mis hijos, ahí la, ahí pone mano, joña, en esta meja, con último tiempo ya pasaba que asentamiento Uber Duré, Canin de Yu, Pesaguaje está todos los días, hazañan en esta guajina.